Casa de venta, agua en la ciudad, con piscina, una parte muy bonita, una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene una piscina espectacular, 280 mil dólares. Llamar a Sergio. Sino todos los gastos de vivienda, incluidos los impuestos sobre la propiedad, el seguro. Las familias multigeneracionales podrían impulsar la demanda de casas más grandes. Las familias también pueden necesitar más espacio para acomodar a familiares adultos que se mudan debido a la pandemia. Llame a Sergio Jaramillo Botero, su realtor de confianza, 239-645-6017. Muchos estudiantes universitarios y veinteañeros están regresando al nido a medida que las universidades están cerrando y los trabajos de nivel inicial se han agotado. Mientras tanto, muchas personas han sacado a sus padres vulnerables de hogares de ancianos o centros de vida asistida, que han sido devastados por el COVID-19. Todas esas personas adicionales necesitan lugares para dormir. Vamos a ver otro bache en la vida multigeneracional. Al combinar recursos, pueden permitirse una casa más grande o un estilo de vida más cómodo. Ocurrió durante la Gran Recesión, cuando la cantidad de hogares multigeneracionales aumentó en más de 10% entre 2007 y 2011. Que si las casas más grandes son solo una moda pasajera o llegaron para quedarse, puede depender de la duración de la pandemia. Cuando se encuentra una vacuna y la gente pueda salir de nuevo, esas casas más grandes pueden volver a caer en desgracia.
pero si la crisis se prolonga durante años, el cambio en preferencia de vivienda podría ser más permanente. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-64-56017. ¿Por qué se están trasladando tantos compradores de casa de New York, Chicago, Los Ángeles, etcétera, hacia la Florida, como que Coral, Fort Myers o Lehigh Acres? Casi la mitad de los estadounidenses, el 46%, está considerando mudarse dentro del próximo año, según una encuesta. El mercado de servicios financieros en línea basó el informe en una encuesta de más de 2.000 participantes en septiembre. Pero es mucho más probable que ciertos grupos de personas consideren mudarse que otros, y tienen algunas razones bastante convincentes para hacerlo. Muchas de las razones por las que las personas están pensando en mudarse están relacionadas con la pandemia y la recesión. Mucha gente está preocupada por sus gastos de manutención. Tenemos muchas personas que están atrasadas en el alquiler y en el pago de su hipoteca. Muchas personas están buscando formas de reducir sus pagos de vivienda, que para muchas personas es su mayor gasto. Están pensando en mudarse a algún lugar donde les cueste menos vivir, y las personas de más de 50 años quieren irse para la Florida. Sol todo el año, y si usted quiere comprar casa o lote, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, su realtor de confianza. Muchos de los que esperan un cambio de escenario quieren mudarse para reducir costos y clima más cálido. Esa fue la razón principal para aproximadamente el 44% de los encuestados. Otras razones incluyeron necesitar más espacio. 27% querer una vivienda con características diferentes. 27% querer vivir en otra parte de la ciudad. 12% aquellos que buscan casas nuevas. Buscan abrumadoramente comodidades y características que podrían no haber priorizado antes de la aparición de COVID-19. Están buscando patios más grandes, cocinas más grandes y un espacio de oficina dedicado para trabajar de forma remota o donde los niños puedan estudiar en línea. Las casas en Florida son un 30% más baratas que las casas del norte de Estados Unidos o son 40% más grandes. La gente trabaja cada vez más desde casa, por lo que necesitas cosas diferentes para sentirte cómodo. Tal vez necesite espacio adicional, tal vez necesite una habitación separada dedicada para trabajar. La gente está valorando el espacio exterior mucho más que antes porque están atrapados en su casa. Era mucho más probable que los trabajadores remotos consideraran recogerlos e irse que aquellos que necesitaran presentarse en sus trabajos en persona. Esto se debe a que es mucho más fácil para estas personas afortunadas mudarse a cualquier lugar con una buena conexión a internet. Diablos, ¿por qué no ir a una playa en Fort Myers o Lehigh Acres en Florida o a una casa junto al lago? Casi dos tercios de los que podían trabajar desde casa, alrededor del 64%, estaban pensando en mudarse en comparación con casi un tercio, el 31% de los viajeros. Si ahora estás trabajando de forma remota, es posible que no necesite estar en una ciudad costosa o tal vez esté en un lugar que esté muy lejos de su familia. Usted puede mudarse porque hay más flexibilidad con los arreglos de trabajo. Mientras tanto, los inquilinos tenían más probabilidades de soñar con mudarse
que los propietarios de viviendas, en alrededor del 56% en comparación con el 39% de los propietarios. Probablemente se debe a que son mucho más móviles, ya que solo están vinculados a una propiedad, mientras que dura el contrato de arrendamiento. Mientras tanto, los propietarios de viviendas tienen que poner sus viviendas en óptimas condiciones para ponerlas en el mercado y asegurar un comprador antes de que puedan recogerlas e irse. Con la economía todavía luchando por recuperarse y millones sin trabajo, muchos esperan ahorrar dinero mudándose con familiares y amigos, un 14%, o haciendo que sus familiares y amigos se muden con ellos, un 10%. Esto permite a las personas reducir el alquiler, los servicios públicos y otros gastos de subsistencia. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Todavía hay muchas personas que no tienen trabajo y reciben algún tipo de apoyo del gobierno si comparte gastos fijos de subsistencia con otras personas. Eso significa que su proporción es más pequeña y eso puede ahorrarle algo de dinero. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456017. Aprobación previa de hipoteca, un préstamo imprescindible para compradores de vivienda por primera vez, pre-approved. Si está buscando una hipoteca en el mercado, probablemente sepa que los prestamistas no solo lo llenarán de dinero cuando se presenten en su oficina con una sonrisa y una historia conmovedora sobre cómo ahorró para el pago inicial y encontró el hogar perfecto después de años de búsqueda de casa, no. Quieren saber que sí le dan un préstamo hipotecario, la aprobación previa de la hipoteca. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre esta etapa crucial en el proceso de compra de una vivienda y cómo hacerlo sin problemas. ¿Qué es la aprobación previa de la hipoteca? De todos modos, la aprobación previa de la hipoteca es ese paso en el proceso de solicitud de hipoteca en el que un prestamista investiga profundamente su pasado financiero, verificando sus ingresos a través de W2, la relación deuda-ingreso, puntaje crediticio, informe crediticio y otros factores que lo ayudan a determinar si le otorgará o no un préstamo hipotecario y cuánto dinero puede obtener. Y eso lo ayuda a fijar su mirada en el rango de precios correctos para una casa. Preaprobación versus precalificación. ¿Cuál es la diferencia? La precalificación hipotecaria implica una descripción básica de la capacidad del prestatario para obtener un préstamo. Esto se aplica a los préstamos tradicionales, los préstamos a tasa fija y los préstamos a tasa ajustable. Usted proporciona información a un prestamista hipotecario sobre su pago inicial, ingresos, activos, deudas y crédito, pero no necesita presentar ningún documento, como declaraciones de impuesto para respaldarlo. Como tal, la precalificación es relativamente fácil y puede ser una forma rápida de obtener una cifra aproximada de lo que puede pagar, pero de ninguna manera es una garantía de que realmente obtendrá la aprobación del préstamo cuando vaya a comprar una casa. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, 239-645-6517.
6017 o 239-440-4104. Obtener una aprobación previa para una solicitud de hipoteca, por el contrario, es un proceso más profundo que implica que un prestamista averigüe su puntaje de crédito, realice una verificación de crédito, estudie su relación deuda-ingreso, comprenda su capacidad de pago inicial y verificar sus ingresos y bienes. Luego, un suscriptor realiza una revisión preliminar de su cartera financiera, incluido su pago inicial y, si todo va bien, emite un compromiso por escrito para financiar hasta un monto de préstamo determinado. Este compromiso es válido hasta por 90 o 120 días. Entonces, siempre que encuentre la casa de sus sueños y solicite oficialmente la aprobación de su préstamo, en ese periodo de tiempo está listo para comenzar. ¿Por qué es importante la aprobación previa? Una carta de aprobación previa de un prestamista hipotecario es similar a un boleto VIP directo al corazón de un vendedor de viviendas. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. ¿Por qué? Es una prueba de que está dispuesto y es capaz de comprar bienes raíces y que ha superado los obstáculos de informe crediticio y la puntuación crediticia para precalificar. En consecuencia, muchos vendedores aceptarán una oferta solo de un comprador que haya sido aprobado previamente, lo cual tiene sentido, dado que sin aprobación previa, básicamente no hay garantía alguna de que el trato se lleve a cabo. ¿Qué documentación necesitas? Para obtener la aprobación previa, deberá proporcionarle al prestamista hipotecario una buena cantidad de papeleo. Para el comprador de vivienda típico, esto incluye lo siguiente. Primero, talones de pago de los últimos 30 días que muestren sus ingresos del año hasta la fecha. Segundo, 2 años de declaraciones de impuestos federales. Tercero, 2 años de formularios W-2 de su empleador. Cuarto, 1099 si trabaja por cuenta propia. Quinto, estratos bancarios de los últimos 2 o 3 meses. Sexto, estado de cuenta del último trimestre o 60 días de todas sus cuentas de activa, incluidas las cuentas corrientes y de ahorro, así como cualquier cuenta de inversión, por ejemplo, CD, IRA y otras acciones o bonos. Séptimo, cualquier otra propiedad inmobiliaria actual. Octavo, historial residencial de los últimos 2 años, incluida la información de contacto del arrendador si alquiló. Noveno, comprobante de fondos para el pago inicial, como un extracto de cuenta bancaria. Si el dinero en efectivo es un regalo de sus padres, debe proporcionar una carta que indique claramente que el dinero es un regalo y no un préstamo. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. No cometa este error de aprobación previa. Cada vez que solicita una nueva cuenta de crédito, incluido un préstamo hipotecario para vivienda, activa una consulta dura en su informe de crédito, lo que afecta a su puntaje de crédito. Su puntaje crediticio puede caer tan solo unos pocos puntos o hasta 14 puntos, según su historial crediticio y la cantidad de otros préstamos o cuentas de crédito que haya solicitado en los últimos 90 días. Debido a que las consultas difíciles perjudican su puntaje de crédito, querrá evitar solicitar la aprobación previa con múltiples prestamistas. De lo contrario, su puntaje podría disminuir hasta el punto en que no pueda comprar bienes raíces. Su agente de bienes raíces puede ayudarlo a asegurarse de que no cruce esta línea. Aún así, es beneficioso reunirse con varios prestamistas para explorar sus opciones conversacionalmente, ya que algunos prestamistas ofrecen tasas de interés
más competitivas y un mejor servicio que otros. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456017. Préstamo de la FHA. Si sus finanzas no están en un buen estado, un préstamo de la Administración Federal de Vivienda podría ser una excelente opción para comprar una casa. Los préstamos hipotecarios de la FHA se crearon para hogares de ingresos bajos y moderados que, de lo contrario, quedarían excluidos del mercado de la vivienda debido a una alta relación entre la deuda y los ingresos, o al crédito por debajo del promedio, con puntajes crediticios que califican a partir de 580. Los préstamos de la FHA también le permiten calificar para una hipoteca a la tasa de interés actual con un pago inicial tan bajo como 3.5%. Estas hipotecas están aseguradas por el gobierno, lo que garantiza que el prestamista no perderá su dinero si el prestatario no paga. Aquí está la desventaja. Debido a que el gobierno federal asegura estos préstamos hipotecarios, los prestatarios deben pagar una prima de seguro hipotecario por adelantado para esta opción de pago, además de su pago inicial. Actualmente, la tarifa es del 1,75%, lo que equivale a $5,250 en un préstamo hipotecario de $300,000. Los prestatarios también tendrán que pagar un seguro hipotecario anual, actualmente alrededor del 0,85% del monto del préstamo prestado, o $2,550 más por año, además de los pagos mensuales de la hipoteca. Los préstamos de la FHA generalmente tienen un tope de $417,000. En ciertas áreas de alto costo, el límite es de $625,000. Esto significa que tiene un poder adquisitivo limitado cuando usa un préstamo de la FHA. Aunque si no está buscando cargar con un gran préstamo hipotecario, esto no será un problema. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-6456017.